amigos, ¿cómo están? Yo soy El Alejo y desde la ciudad de Quetzaltenango para el mundo nos encontramos el día de hoy en Casa Chocoyos, la casa de todos los artistas, para presentar el tercer y último festival de esta temporada, el Festival Trascendencia, organizado pues por supuesto por la Asociación y Casa de Artistas Los Chocoyos, que alberga a más de 2,500 artistas de toda Guatemala, y contamos también para este festival con el apoyo, como siempre, del Departamento de Creación Artística del Ministerio de Cultura y Deportes. Gracias a ellos esto ha sido posible. Sin su ayuda no hubiera sido posible realizar este tercer festival artístico Trascendencia para todos ustedes. Y pues le recordamos que también todos estos festivales están dedicados a la memoria de un queridísimo artista, hijo predilecto de la ciudad de Quetzaltenango y de San Pedro Necta también. Estamos hablando de don Willy de Willy Alvarado, ¿verdad? Muchas gracias a él por el legado desde el Siguanti Nimit, por esta casa, por el concepto también de Casa Chocoyos. Así que don Willy, desde donde quiera que se encuentre, le mandamos un fuerte abrazo y nuestro más sincero agradecimiento y admiración también por este legado artístico que usted nos dejó. Y así que para empezar con este festival, les dejamos un videoclip realizado por maestros también del Siguanti Nimit, el marimbista de Siguanti Nimit, don Oscar Castillo, que se dedicó a hacer este videoclip, con la recopilación también de don Francisco Sosa, un poema escrito por él para don Willy Alvarado, y también la musicalización con un son enviado directamente desde San Pedro Necta. Así que empezamos con esta primera parte, tenemos el videoclip para honrar la memoria de don Willy Alvarado. Así que córrele, maestro, adelante. William Alvarado Díaz, un artista consumado en el arte. Cuando el arte circula por las venas, cuando el amor por este germina por los cuatro costados, la livianidad del alma agita las alas y hace trascender más allá del séptimo cielo, a donde solo pueden acceder las almas nobles, sensibles por excelencia. Mas no la voz llorona que pinta la postal baja y rancón, sino la catedral hecha de dormir, la que convoca amigo con amigo, hermano con hermano y los excepciona, pueblos unidos en una persona, con un solo camino, un mismo motivo. Sí, la marítima, grande, extendida como un mapa de patria, como un cielo sonoro, batir de muchas alas. La marina. Santa Marina. Marina. Madre Marina. Marina. Virgen Marina. 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 Puto Marina. Marina de Guatemala. Willy Alvarado, consumado fue el arte. Saltó en su corazón como una cascadita de constancia que fragua una sempiterna satisfacción de luz y sueño, de agrado y permanencia, del flor y triunfo en el sendero de su vida,
a pesar de los pesares. Willy fue declamador de innata vehemencia. Su fuego interior así se lo permitió y así lo forjó entre aplausos y rotundas satisfacciones. Su voz fue un portento, un atronante signo de permanencia y vida, un desvelo de ondas cantarinas que, en el fragor de los días, seduce y aclama la vida que se va o la que viene con triunfales sinos. Willy hizo vibrar el alma con su arte esmerado y puntual, perpetuo y ancestral. Hizo simbrar, remecer las palabras en su justa dimensión, resaltando los tonitos o demarcando la fonética con guturales asombros y precisos destellos en el horizonte total de la hermosura. Así y sólo así, la escala mayor de su talento ha bogado lejos, ha trascendido fronteras, suelos y cielos, calles y ciudades. Su propósito y anhelo fue triunfar, y lo consiguió, cosechando el aplauso multitudinario, unánime, sobrio, merecido, satisfactorio, nutrido y excelente. Su escuela tuvo luz, luz y trascendencia sobre todas las cosas. Cabe subrayar también que el proyecto artístico, musical y poético del hombre en el ballet folclórico Siwantinimit es no solo exitoso, sino admirable. Consagrado en el arte total, su valía es un ejemplo preclaro, excelente, admirable, pues su labor enjundiosa, creativa y productiva no tiene atenuantes y es fundamental en Guatemala como Centroamérica. Dulce niño, lleno de esperanzas, generoso infante de los siglos, tú has sido el protector benevolente de esta antigua llamada Xerá. Tierna imagen venerada, lo mismo en el sol de mediodía que en la helada noche del cielo, recorriendo todos los rincones de esta antigua ciudad de los quichés, con tu paso menudo y perdurable bajo el palio estrellado de los pies. Su actitud cultural deviene de una constancia per se, de dones matizados y precisos, desde sus raíces de dorado, cuño y ancestral raigambre, en luces reiteradas y clorofílicas palabras de gallarda sensación y onírica sospecha. Que su voz, que se nutre de primaverales tonos, rija por siempre en el celeste corazón del universo y en el firmamento de su inolvidable joya, Sul Sampedrana, de su lindo Huehuetenango y de su Quetzaltenango eterno. Bueno, pues de verdad increíble el trabajo, la labor, el legado que nos ha dejado don Willy Alvarado, de verdad. Ver la trayectoria de Siwantinimit, que nos representaron prácticamente como en 4 o 5 continentes. Yo creo que en todo el mundo tuvieron presentaciones ellos, en Sudamérica, en Europa, creo que estuvieron en Asia también presentando el Siwantinimit. Pues es un legado también, es un trabajo que don Willy Alvarado nos dejó. Así que, maestrísimo, de verdad, qué grato honor poder estar celebrando su vida, su trayectoria, su obra literaria y también artística. Y pues este fue parte del reconocimiento que le estamos haciendo desde Casa Los Chocoyos, esta casa que usted también fundó. Pues de verdad, un abrazo, donde quiera que se encuentre, don Willy.
¿verdad? Muchísimas gracias. Y continuamos nosotros con más arte, con más música. Traemos a un artista de la casa, un artista local, quetzalteco de pura cepa. Tenemos al buen amigo Alan André, más conocido como Guacha, que pues acá también acaba de grabar un par de rolitas. Así que para todos ustedes que les gusta la música de Guacha, tenemos su rola conocidísima, Ben, se llama Ben. Ben, con V, no Ben de Ben, de nombre, V, Ben. Aquí tenemos a Guacha presentándonos la rolita y también tenemos una canción inédita. Así que para todos los seguidores y fans de Guacha, pues ustedes apúntense también, búsquenos sus redes sociales como Guacha y también denle ahí like, seguir, que esto también nos ayuda a todos a ir creciendo y a ir llevando nuestro material, nuestro contenido a todos los lugares y llegando a más personas. Así que mi queridísimo Guacha, adelante y qué buena onda tenerte acá con nosotros, deleitarnos con tu rola. Ven, vamos. Somos dos almas sin rumbo y sin dirección que coinciden sin razón aquí. Y que pase lo que pase, contigo hoy quiero verte brillar junto a mí. Porque tú, tan bonita, me gustas así como sos. Tú, tu sonrisa alivia a mi corazón. Yo te quiero enamorar, así que ven, ya ven aquí junto a sé que lo vengo escondiendo, esto que siento por vos, pero hoy vengo a cantártelo. Que mi vida es muy corta, no habrá otra oportunidad, quiero desgastarla junto a vos. Porque tú, tan bonita, me gustas así como sos. Tú, tu sonrisa alivia a mi corazón. Yo te quiero enamorar, así que ven, ya ven aquí junto a mí. Corrugados en la luna, siento tu pecho vibrar mientras me pierdo en tus ojos negros. Tú, tan bonita, me gustas así como sos. Tú y tu sonrisa alivian a mi corazón. Yo te quiero enamorar, así que ven, ya ven aquí, honeymoon, ven. Y lo que acaban de escuchar fue Ben. Yo soy el Guacha y estamos en el Festival Trascendencia, un festival que va a dejar bastante música y, como dice, trascender
a través del tiempo y que esto quede para las futuras generaciones. Un saludo a mi yo de aquí a 20 años. La siguiente canción se llama Respira y es de esas canciones que sirven para tomarse el tiempo en el día, en el trajín, en la rutina. En esos días que parecen que las horas se acortan, uno necesita darse un respiro. Esto es Respira. Ay, respira. Cada mañana al despertar, cada suspiro un palpitar, pon a tus piernas a bailar, sacude la tristeza. Ay, mi vida. No estoy hablando de una persona, le hablo a la oportunidad de respirar en libertad, comerme una manzana. Y le agradezco a la vida otra vez por poder abrir mis ojitos. Oh, oh. Y le agradezco a la vida otra vez por darme la oportunidad de respirar. Para 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 Ay, mi vida. Cuando te pase todo lo malo, si estás cansado de caminar, hazte un ladito y deja pasar. Descansa en el tebalo. Ay, mi vida. Y te hablo a ti, mi consentida, que soy el norte de tus ojos, la terminal de tus antojos. Respiro de tu vida. Y le agradezco a la vida otra vez por poder abrir mis ojitos. Oh, oh. Y le agradezco a la vida otra vez por darme la oportunidad de respirar. Para 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 Y le agradezco a la vida otra vez por poder abrir mis ojitos. Oh, oh. Y le agradezco a la vida otra vez por darme la oportunidad de respirar. Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, esta última canción es una rola completamente inédita de Guacha. Bueno, nos comenta que se llama Respira, así le puso así como que de repente, bueno, está componiendo, haciendo un jam y una improvisación, dijo, bueno, quiero que se llame Respira y se llama Respira. Así que buenísima onda. Por favor, déjenos sus comentarios, ¿qué les parece? ¿Qué les parece el talento de Guacha acá? Escríbanos un saludo, un mensaje, síganos en las redes sociales, a todos los artistas también. Y por supuesto, tenemos muchísimo más. El día de hoy también tenemos acá a nuestra gran y queridísima Aurora Noemí. Ella viene pues prácticamente presentándonos un par de canciones. La primera se llama Estaré. Es una faceta bastante interesante, muy peculiar. No la hemos visto nunca en Aurora, ¿verdad? Ella se caracteriza por ser una chica aguerrida y luchadora y combativa. Pero esta canción pues parece que también tiene su corazoncito, doña Aurora Noemí. Así que Aurora, nos puedes deleitar con la canción Estaré. Esta canción fue grabada en los estudios de Soundcheck, ¿verdad? Un saludo ahí para nuestros amigos Derek Gutiérrez y Crucito Son. De verdad, muchachos, qué gran trabajo, buenísima onda. Y también para que ustedes vean y cómo nos estamos luciendo con este festival donde hay de todo. Así que mientras tanto los dejamos acá con Estaré de Aurora Noemí y luego pues nos estará complaciendo con la canción que se llama Niña Mágica. Así que vamos, Aurora, adelante.
mañana cuando ya no esté, en la noche te voy a abrazar, que te amo a la abuela y che le diré, con su luz yo te quiero besar, cuando solo te observe en el sol y el silencio sea mi canción, cuando no te escriba más poemas de amor, estaré. Viviré más que amigos y amigas, mi nombre es Aurora Noemí y me siento muy feliz de ser parte de este Festival Trascendencia organizado por Asociación Chocoyos, de la cual soy parte. Me siento muy contenta de compartir con ustedes estos dos temas. Y bueno, el tema que acaban de escuchar se llama Estaré, es una canción de amor. Espero que les haya gustado. El próximo tema que voy a compartir se llama Niña Mágica y es una canción dedicada especialmente a todas las mujeres que hemos sido víctimas de cualquier tipo de abuso. Para ustedes, con mucho amor. La vida está en ti, la vida está en ti. La vida está en ti, la vida está en ti. Tú, tierra morena, fértil y húmeda, niña mágica, lucha, cree y sueña en toda posibilidad de hacer de este mundo un mejor lugar, un mejor lugar. La vida siempre está a la espera de ti, como el árbol de jícaro a la abuela Ishkik. Espero y la vida en ella despertó. Tú, tierra morena, fértil y húmeda, niña mágica, lucha, cree y sueña en toda posibilidad de hacer de este mundo un mejor lugar, un mejor lugar. No extiendas tu mano hasta descubrir todo
todas las estrellas en tu existir. La vida vive en ti, tú puedes decidir. Tú, tierra morena, fértil y húmeda, niña mágica, lucha, cree y sueña en toda posibilidad de hacer de este mundo un mejor lugar. Ah, un mejor lugar. Y si la maleza tu tierra tocó, mató tus flores o tu espacio invadió, arráncala o sánala. Serás jardín otra vez, tu vida florecerá. Ah, porque la vida está en ti, la vida está en ti. Tú, tierra morena, fértil y húmeda, niña mágica, lucha, cree y sueña en toda posibilidad de hacer de este mundo un mejor lugar. Ah, un mejor lugar, porque la vida está en ti. Bueno, pues no sé ustedes, pero a mí estas dos facetas de Aurora Noemí me fascinan, me encantan, o sea, una mujer combativa y todo, pero como decía anteriormente, pues tiene su corazoncito y me imagino que ahí hay algún afortunado que ya logró darle clic y desbloquear la contraseña de su corazón, así que de verdad, si es así, nos alegramos muchísimo, Aurora, de verdad, qué buena onda. Y pues también como se trata de que ustedes vayan conociendo, de que todos vayamos conociendo nuevos artistas, nueva música nacional, pues déjenme contarles, el siguiente artista pues tiene una historia bastante peculiar. Él fue criado, él creció en un país en África, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad de tener acceso a diferentes instrumentos y a conocer diferentes ritmos. Entonces fue armando su concepto artístico muy chilero, muy interesante. Pues ha estado también en algunos otros lugares, en algunos otros países, conociendo mucho, aprendiendo cómo pues realizar música con diferentes fusiones, diferentes sonidos, y la propuesta musical es bastante interesante. Y como hicimos la convocatoria para que la gente de todo el país nos hiciera favor de mandarnos su material para poder participar en este festival, pues Aymin Edwal, que es nuestro siguiente artista, nos lo hace llegar desde, me imagino, del lago de Atitlán, donde él vive, pues nos lo mandó y aquí tenemos entonces su material para que ustedes lo conozcan. Así que por favor, cuéntenos acá abajo qué les parece. Los dejamos para mientras con Aymin Edwal. Buena onda, maestro, bienvenido. Desde Antigua Guatemala saludamos cordialmente y mágicamente al Festival Trascendencia y a la Asociación Chocoyos. Esta canción se llama Zambita del Centro. La intención es liberar al centro de América y a toda América, norte, sur, pasando por el centro. Aquí les va. Y dice así. Zambita del centro, vení a bailar, que la pena no te impida venir a gozar. Zambita del centro, vení a bailar, que la pena no te impida venir a gozar. Arepa, fico na janela, olho pra rua, eu quisera ver ao mundo mexer o seu corpo. A dança é vida pra viver melhor, pra viver melhor, pra juntar o corpo e a alma, pra viver melhor,
pasado no te impida venir a gozar, liberando todo el cuerpo, vení a bailar, que la pena no te impida venir a gozar. Epa, fico una janela, olho pra rua, eu quisiera ver ao mundo, mexer o seu corpo, a dança é vida, pra viver melhor, pra viver melhor, pra juntar o corpo e a alma, pra viver melhor, pra juntar o corpo e a alma. Cheio do mato, trazo mais musiquinha perfeita pra mexer a energia e deixar que o corpo faça a sua coisa. Terra, trazo uma musiquinha perfeita pra oração e deixar que a divindade através do corpo. Siente y libera, poner los pies sobre la tierra, calmar la mente esa que se aferra, sentir todo lo que nos reta y aterra, cuerpo ancestral siente y libera, con esta samba del centro, pa' dentro, pa'l cuerpo, zambita del centro, vení a bailar. Que el pavena no te impida venir a gozar, liberando al centro, vení a bailar, que el pasado no te impida venir a gozar. Muy buenas, mi gente. Yo me llamo Aimin Etual, cantautor guatemalteco, aquí para tocarles una canción en este tan lindo festival. Esto se llama El Flujo del Universo y esperamos que les inspire. Paro, paro un segundo, miro, oh, miro que tengo, valgo, valgo lo que quiera, vale decir que me importa demasiado. Y ese es el problema, no cambiar de tema, hay que ser tenaz pero también romper esquemas, expresar es mi lema, abajo el sistema, lo que me incomoda de afuera refleja mis dilemas, dilemas, tantos problemas, nos creamos así de gratis. Hay problemas fabricados en la mente y también hay traumas que te afectan seriamente. Sin duda es mejor si escuchamos detenidamente y especialmente tener en mente que cada alma camina un camino diferente. Sentí más allá del cuerpo tu brillante mente, sin dudar que vencerá el amor y su simiente. Y especialmente salí de tu mente.
conciencia, algo que no para, que no para. Debe tener una fuerte razón para que surja una y otra vez. Tengo un cosquilleo en mi conciencia, algo que no para, que no para. Debe tener una fuerte razón para que surja una y otra vez. Será el flujo del universo, 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 el flujo del universo. Something that you won't regret to hear. You are on the search for something, even if it's already yours. Paro, paro un segundo, miro, oh, miro que tengo. Valgo, valgo lo que quiera, vale decir que yo ya lo tengo todo. Pero es que hay un problema que romper ese esquema, dejar de temer, no levantamos de cualquiera. Tomarla más ligera, no estamos solos, espera. Espérate un segundo y mírate bien, que hay problemas fabricados en la mente y también hay tramos compartidos colectivamente. Sin duda que todos provenimos de una fuente, y especialmente tener en mente que la medida con la que medimos a la gente y la tratamos de no reflejar a enfrente, ya pasó el tiempo de permanecer ausentes de la creación consciente de esta realidad. Algo que no para, que no para. Debe tener una fuerte razón para que surja una y otra vez. Tengo un cosquilleo en mi conciencia, algo que no para, que no para. Debe tener una fuerte razón para que surja una y otra vez. Una y otra vez, sí. Paro un segundo y me la pienso. Da tantísimo para cuestionarme. ¿Dónde paro? Aquí voy a obsesionarme. No es la última vez, no. Respiro un segundo y me enderezo. Las ilusiones son tan persistentes. Voy a despertarme, yo soy resiliente. Tanto que decir y no digo mucho. No porque no quiero, sino porque escucho. Toca entenderlo, ver adentro eterno, sintiéndolo todo y sintonizando el flujo del universo, 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 el flujo del universo. Interesante la propuesta de Aymin Edual. Bueno, me acaban de corregir, no fue una rola, no fueron las rolas grabadas en el lago, fueron las rolas grabadas en el estudio de Listo Jueves, así que muchachos, también pendientes porque Listo se viene aquí a este festival, va a estar con nosotros más adelante, pero desde el estudio de Listo Jueves, Admin nos mandó pues prácticamente estas dos rolas que ustedes acaban de escuchar, y pues para que vean entonces el talento y cómo se está dando un proceso bien chilero, muchachos, está fusionando entre
artistas, entre productores, cineastas, camarógrafos, pintores y todo, se está generando un movimiento bien interesante. Pónganle coco, porque yo creo que después de la pandemia puede resurgir algo muy similar a los 90s en Guatemala. Yo creo que por ahí va el tiro, porque se está generando bastante, bastante colaboración y bastante producción también del arte en todo tipo en Guatemala. Así que para todos los amigos, amén, a seguir a Aimín Edual, búsquenos en sus redes sociales. Y tenemos a continuación dos artistas con dos rolas bien interesantes también. Tenemos a Lurizar, es una chica de 15 años con una voz espectacular y que canta también en inglés y con una propuesta bastante fresca para que todos ustedes puedan ir conociendo también y puedan ir, les puede ir acaparando diferentes gustos. Esta es una propuesta muy urbana, muy actual, muy fresca y también acompañada del rapero Demente. Acá las dos canciones que van a presentar, la primera es de Lurizar con Demente haciéndole las gundas y la siguiente canción es una canción de Lurizar, de Demente acompañado de Lurizar, ¿verdad? Entonces está bien interesante el concepto, así que ustedes acompáñenos a ver y por favor mucha de verdad a seguirnos en redes sociales y a seguir comentando, a seguir participando para que este festival pues llegue a mucha más gente. Así que craqueemos el algoritmo y hagamos algo por nuestros artistas. Un like no nos cuesta nada, un comentario no nos cuesta ficha, más que podernos posicionar y que aparezca en los buscadores de mucha más gente. Así que vamos con Lurizar y Demente. Buena onda. Por cada segundo siento una eternidad. Jamás sentí esto, será una señal. Let's go. Una locura. Todo lo que por ti siento, me envuelvo cada día más en este sentimiento. Te digo la verdad, te juro no te miento. Yo te voy a amar hasta darme el último aliento. Mira qué pasa que todo esto depende que tú si quieras quererme. Las cosas se hablan de frente, que yo sí quiero quererte y entre mis brazos tenerte. Vamos juntos para siempre, qué locura conocerte. Una locura todo lo que yo siento. Tú me has hechizado y no puedo respirar. Ey, mi mente en blanco, estoy tartamuteando. No sé qué está pasando. Y el Demente, bro. Quiero bailar contigo hasta la madrugada, junto al mar. Ya nada nos detendrá. Oye, ven, ven aquí conmigo. Ven, ven.
qué decir. Mi mente se fue de aquí. Mi corazón palpita y te veo sonreír. Y me dices salgamos de aquí. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lurisa. Yo soy el Demente. Y bienvenidos al Festival Trascendencia. Espero que la canción que acaban de escuchar les haya gustado. Tiene de nombre Ben, es de mi autoría, Fit Demente. Y pues ahora tenemos una canción también de Demente. Así es que buena onda, muchas gracias por estar acá presenciando este Festival Trascendencia desde la Casa de Artistas de Chocoyos. Esta canción es de mi autoría, lleva el nombre Me Tocó Perder, con colaboración también con Lurisa. Espero que la disfruten y buenas vibras para todos. Es el demente, bro. A mí me tocó perder. La dejé con vos, se fue. Pero este es el donde estés. Y aquí no te olvidaré. A mí me tocó perder. La dejé con vos, se fue. Pero este es el donde estés. Y aquí no te olvidaré. Ojos abrir ya no volverás, que tu sonrisa ya no la veré jamás, que va a costar aceptar que ya no estás, pues tu partida se llevó también mi paz. Solo me quedan los recuerdos que pasamos juntos. Vago por la calle, camino solo sin rumbo. No te dejo de pensar, mi amor, ni por un segundo. Que hoy te fuiste a causa la violencia que afectaste al mundo. Solo me hago el fuerte, por dentro mucho llanto. Paso los días recordándote en mi cuarto. Afuera llueve, la tristeza no la aguanto. Y esta mierda que afecta al país a todos tiene hartos. Ayer hablamos con el oficial de policía, que nos decía que tu caso no seguía. No hay culpables porque el caso carecía de pruebas del asesinato que no merecías. Acá no hay justicia, casi todo queda impune. Y más que la alegría es la tristeza quien nos une. A diario cientos de mujeres mueren, ¿a quién acuden? Basta ya de destruir, mejor ayuden. El tiempo pasa y cada vez tu ausencia noto. Como dijo Ángel Quesada, mil lágrimas en tus fotos. Esas que veo para no olvidar tu rostro. No sabes cuánto me duele porque ya no habrá nosotros. Desde que vos te marchaste, ya pasaron 5 años, a veces creo escucharte. Eso me vuelve loco, deseo yo abrazarte y tenerte entre mis brazos y nunca más soltarte. Que soy sincero hasta que muera seré fiel. Te llevaré en el corazón y tatuada en la piel. Esa sonrisa linda y esos ojos color miel, los que me enamoraron desde el momento aquel en que la vida decidió cruzar nuestros caminos. Pero nunca dijo separados sus destinos. La señora mala suerte nos abraza con sigilo, y el señor rencor, ese se volvió mi amigo. Detesto todo lo que hay a mi alrededor, pues ya nada a mí me gusta, nada me alivia el dolor. ¿A dónde se va cuando te duele el corazón? ¿A dónde se va si estás perdiendo la razón? Por ratos pienso para qué hacerte una canción si no la escucharás, pero me sana el corazón. Son cada uno de estos versos mi posible sanación, son los que encontraré mi paz y salvación. Y es que a pesar de los problemas aquí sigo buscando en mi interior la calma y con pocos amigos. Yo sé que debo perdonar y ser mejor persona, pero no se puede cuando el alma no reacciona. Estar juntos, que la vida lo decida, no me parece justo. Muy
Bueno, pues como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos música para todos los gustos, tenemos arte para todos los gustos. Acá, pues Lurizar, chica de 15 años, lo comentaba hace un momento, y demente. Y es bien interesante porque hace algunos momentos también cuando nos acompañó Guacha, yo les dije que la rola se llamaba Ben, con V, con N. Pero resulta que la rola de Guacha se llama Beñi, con Ñ, V con Ñ. No sé por qué, así como que ño, chi, Beñi. O sea, me imagino, le pregunto a Guacha, mira, ¿y por qué le pusiste así? Lo que pasa, me dice, es que hay muchas rolas que se llaman Ben, así igual. Entonces había que diferenciarla de alguna forma y se me ocurrió que podría ser B-E-Ñ, ¿verdad? Entonces se llama Beñi. Y la rola que acaban, una de las rolas que acabamos de presentar, la primera, se llama Ben también, que es de Lurizar, con demente. Y la segunda se llama Me Tocó Perder, que es de demente, con Lurizar. Entonces es increíble la fusión que se va haciendo acá con muchos artistas. De verdad, mucha, hay bandonas, hay artistas que yo no conocía, se viene muchísimo talento. Ustedes, les decía hace un momento, pendientes, porque esto me parece a mí que va a explotar en algún momento. Tenemos los siguientes invitados, es una banda que se llama Alia, ¿verdad? O sea, la verdad es que también es un rocón así bien, bien grueso. La canción se llama Ecos, pero para conocer mucho más sobre ellos, les quiero presentar a nuestra conductora y presentadora, también entrevistadora, se llama Luz Sargo. Bienvenidos acá, tenemos una entrevista entonces con Luz y con Alia. Así que pendientes ustedes y después vamos a la rola. Vivos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en Festival Trascendencia aquí en Chocoyos, Casa de Artistas. Y en esta ocasión estamos con Alia y dos de sus integrantes. Estamos con Miguel y con Eric. Bienvenidos. Y bueno, nos van a contar un poquito sobre su último lanzamiento, Ecos. Miguel, ¿qué nos puedes contar sobre la creación de la canción? ¿Hay alguna inspiración ahí detrás? Sí, fíjate de que en sí la canción tiene una letra un poco profunda. E intentamos hacer como que tanto la canción sea una experiencia auditiva en música y la letra, que sean congruentes. Y en sí la canción habla de una persona que está dispuesta a amar a otra, pero por todo lo que ha sucedido en su vida, simplemente ya no tiene nada más que dar. Solo le quedan ecos de silencio dentro de sí. De eso es lo que trata la canción. Claro, y es parte de la canción, ¿verdad? En una parte se menciona Ecos de Silencio. Así es. Muy bien, ahora vamos con Eric. ¿Qué nos pueden contar? Tenemos entendido que hace muy poco lanzaron el video. ¿De dónde vino la inspiración? ¿Cómo fue este proceso? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esto? Gracias, Luz. Pues claro, fue una experiencia muy bonita. Tuvimos la oportunidad de grabar con un amigo nuestro, Tavo Salazar. Él fue quien produjo y dirigió el video. Lo produjimos aquí en Xela justamente, ¿verdad? Y quisimos usar locaciones que sean acorde a la canción. Entonces fue una experiencia muy buena, pudimos tener mucho input sobre el video y también pues pudimos tener varios experimentos en el cual pudimos plasmar la canción. Entonces fue una experiencia muy buena. El video lo grabamos hace poco, ¿verdad? Y fue lanzado también de manera oficial hace poco tiempo. Y pues bueno, justamente ahora vamos a pasar a escuchar también el video para que lo puedan ver todas las personas en sus casas, todos los amigos que lo puedan ver, ver lo que queremos plasmar en él y el trabajo que le pusimos, obviamente, que fue un trabajo muy, muy, muy bueno que se realizó, muy profesional y sobre todo, pues queremos que le guste a la gente, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Y bueno, pues sabemos que pueden encontrar este material ya en todas las plataformas disponibles. ¿Nos pueden decir en qué plataformas ya está disponible este material? Sí, la canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Pueden pasarla a escuchar a su plataforma de preferencia. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, como Alia Xela. Y obviamente nos pueden escuchar en iTunes, Spotify o la plataforma que ustedes prefieran. Muchas gracias, Alia, por estar aquí en Festival Trascendencia. Recuerden, amigos, seguir a Chocoyos, Casa de Artistas, y seguir disfrutando de este festival. Tus detalles intrínsecos son mi guía al navegar en una atmósfera vacía. Es la luz del faro llamándome. Sé que existe, sé que está ahí, mas no la puedo ver. Hay una cárcel aprisionando lo que una vez fui.
presumiendo únicamente un lugar perdido, donde nada hay, solo ecos del silencio. Ver estas imágenes de repente también a mí me dan un poquito de nostalgia. Hace algunas semanas, pues el Hotel Modelo, ¿verdad? Del cual muchos quetzaltecos tenemos muchos grandes recuerdos también, varias actividades y lo que significó ese hotel para nosotros, pues también le abrieron las puertas a nuestros amigos de Alia. Ustedes se pudieron dar cuenta en el video, pues fue grabado prácticamente en el lobby de Hotel Modelo. Pues de verdad lamentamos mucho que por la situación de pandemia y todo, pues hayan tenido que cerrar ellos las instalaciones. De verdad, pues creo que el agradecimiento por abrirnos las puertas a todos en algún momento, que nos hayan echado la mano para poder hacer algo en sus instalaciones o patrocinios o cosas así. De verdad, a la familia Miralvez, muchísimas gracias por acompañarnos también y creer y apoyar a los artistas nacionales, a los artistas quetzaltecos sobre todo. Y pues
Esto fue Alia, ¿verdad? Y su canción Ecos, así que ya la vieron ustedes también, a seguirlos en sus plataformas y redes sociales. Esto nos ayuda bastante, muchachos, ¿verdad? Que cada uno pues nos ayude con un like, compartiendo nuestro contenido, reaccionando, comentando, ¿verdad? Sugiriendo, dedicando las canciones. Eso nos ayuda bastante a todos los que estamos en el movimiento artístico a poder ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y hablando de crecimiento, pues el artista que les presento a continuación, pues muchachos, de verdad, es una de las voces más impresionantes, una voz potente, de verdad, sin el ánimo de andar mamoneando, pero sí, es una voz bastante, bastante peculiar. Se trata de Lesh Ramírez, ¿verdad? Él pues tiene ya dos canciones, Señora Luna, ya tiene una producción hecha, subida a YouTube, pero las canciones que vamos a presentar aquí el día de hoy, pues son versiones más acústicas, acompañado por supuesto, por muchos músicos, ¿verdad? De grandes, grandes talentos. Nando Juárez es uno de ellos, acompañado acá también a Lesh Ramírez. Así que búsquenlo en sus plataformas sociales para que conozcan ustedes y que conozcan también la rola Señora Luna. Esta es para dedicarla, mucha, de verdad, a su elemento por ahí, hay que dedicarla. Así que bienvenido, Lesh, mano, qué buena onda tenerte acá en Festival Trascendencia. Muy bien, amigos, y seguimos en Festival Trascendencia y ahora tenemos aquí como otro invitado a Lesh Ramírez, uno de los tantos artistas que se presentan en este festival. Bienvenido, ¿cómo te sientes de estar y ser parte de este festival? Luz, mucho gusto, me da muchísimo gusto conocerte al fin. Contento, alegre por formar parte de este gran evento que se está haciendo y también admiro a los que están promoviendo todo esto, qué excelente y pues feliz, ¿no?, de estar acá. Excelente, y bueno, en este festival estarás compartiendo un poco de tu arte, pero sabemos que recientemente hiciste un lanzamiento. ¿Puedes contarnos un poquito más de dónde nació esta inspiración? ¿Qué nos puedes contar acerca de este material? Esta canción nació hace años, cuando tenía entre 18 y 19, no puedo dar un dato exacto, pero es una canción que se acopla a cualquier circunstancia social en la que pues varias personas o dos personas que se quieren mucho, que se aman mucho, no pueden verse por la distancia. Entonces, básicamente esta rola surgió de algunas experiencias que tuve, ¿no?, de amor y todo. Y tiene congruencia con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? La distancia que hay que tener con nuestros seres queridos, con amistades. ¿De eso nació esta inspiración o hay algo más ahí detrás? Sí, obviamente sí tuvieron que ver muchas cosas detrás. Yo creo que las canciones, pues, algunas canciones nacen de la noche a la mañana, otras tienen un proceso muy largo. Entonces, esta es una de las canciones que tuvo una evolución, digamos. Y pues, yo creo que también se acopla muy bien a esto de la pandemia y todo. Y qué chilero, porque hay muchas personas se familiarizan, extrañan a sus seres queridos, entonces se desahogan con la luna. Y muchas veces por el amor, en este caso, digamos, el amor a primera vista, por ejemplo, a veces se siente esa atracción y cuando estamos distanciados, allá en casa como que pedimos un deseo a la luna, ¿verdad?, para que surja algo. Claro, lo importante de poderse identificar con el arte. ¿Cómo podemos encontrar este proyecto, este nuevo lanzamiento? Señora Luna, en mis redes sociales, en todas las plataformas digitales, disponible. Excelente, muchas gracias. Y bueno, Lesh, en este festival, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vamos a escuchar sobre tu música? Hay una nueva canción que he estado trabajando estas últimas semanas, que se llama No querrás irte más. Nuevísima, es una versión que trabajamos con los músicos que van a participar conmigo y también Señora Luna, la vamos a tocar en versión acústico, así bien tranquilo. Excelente, muchísimas gracias por tu participación y por darnos este momento, hablarnos un poquito sobre tu arte y todo lo que haces. Sigan en Festival Trascendencia.
Desearía que todo marchara como pensé la primera vez que te vi. Tus ángeles me vieron merodeando en las cuatro esquinas del castillo de tu cielo. De que algún día tú serías la diosa frente a mis ojos, esperando un beso mañanero en la frente. Yo te voy a buscar y te voy a encontrar, y al no hay dudas que puedan despojarme de esta misión suicida que se perfila hacia un corazón roto o amado. Juntos somos la obra más preciada sobre el lienzo de un cuadro impresionista como un Van Gogh en Barcelona. Arde el amor como el fuego. Que no estoy para juegos. Y si un día nos sentamos frente a frente en una mesa, definiendo el futuro con miradas, aunque a nadie le interesa, yo te voy a buscar y te voy a encontrar, y al esta noche. Quiero que sepa un secreto que mi interior está matando. Mire, doña luna, estoy decepcionado. Mi corazón ha sido cuento. Dígame qué tengo que
desde mi ventana, desde el tejado. Usted está tan cerca escuchándome. Pues, ¿qué les pareció, mucha? ¿Verdad que es una vocesona? Sí, pero vocesona, vocesona. Así que, ustedes ya saben, hay talento, mucha. En Guatemala hay bastante talento. Lo que pasa es que también hacía falta estos espacios y con el tema de la pandemia se nos complicó, pero hay muchísima gente que está creando, está produciendo cuestiones con muchísima, muchísima calidad. Y pues, qué buena onda por Lesh Ramírez, pues... Les recordamos seguirlo en todas sus plataformas sociales, búsquenlo ahí en Instagram, en Facebook, a eso nos ayuda bastante a crecer como artistas y los que estamos en el gremio cultural. Y pues a continuación, hablando de crecimiento, para mí es un grato honor presentar a uno de los artistas también, que estuvo alejado de las cámaras y de los escenarios durante algunos años, ¿verdad? No sabemos realmente qué pasó con aquel, pero ya está de regreso. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el talento, la voz y las rolas, ¿verdad? De nuestro queridísimo amigo Jonathan Carrión. Pues de verdad, acá está de regreso ya con nosotros. Me parece que está intentando producir nuevos videoclips, nueva música. No sé si por ahí venga un cambio de nombre y de concepto artístico. Todavía no está como que en la disyuntiva de saber. Pero para todos ustedes que recuerdan a nuestro querido Jonathan Carrión, pues lo tenemos acá. Así que, mano, de repente te echas un par de rolitas de las así como que nos encantaron a todos allá por el año 2010-2011. Buenísima onda, Jonathan, bienvenido. Hola, bienvenidos al Festival Trascendencia de los Chocoyos. Mi nombre es Jonathan Carrión y en esta oportunidad estoy acompañado de Jorge Cruz en el bajo, Genoveva Oliva en el cajón, Fernando Juárez en la guitarra rítmica y Sergio de León en el piano y el acordeón. Es un honor participar en este festival. Espero que lo disfruten.
donde termina la tierra, al otro lado del mar, donde la noche es eterna, donde podemos cantar. Para, para. Allá escondido en lo alto, al otro lado el sol, por donde quiera mirando, cambiando a otro color. Para, para. Del sol tropical, allá se ven también las estrellas, todos queremos bailar. Donde la noche es eterna y no nos pueden callar, no nos pueden callar, no, 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 no nos pueden callar. Estamos dispuestos a ver a todos caer enfrente del mar. Colores que cambian esperando el amanecer del sol tropical. Sol tropical, tropical. En donde el espacio está en mi corazón.
usa tu transportador. Oh, oh. Llévame Y bueno, pues gracias a ustedes por aguantarnos acá toda esta este recorrido, esta trayectoria también con el Festival Trascendencia. La idea es de que usted se lo pase bien, que conozca nuevas propuestas musicales y artísticas también en general, pero sobre todo conozca artistas nacionales, guatemaltecos, quetzaltecos, del altiplano, de todo el occidente de Guatemala, que están haciendo cosas bastante, bastante interesantes. Le estamos mostrando la calidad de producción audiovisual, la calidad de producción musical, la calidad de producción a todo nivel. Así que, pues gracias por aguantarnos hasta acá. Y el día de hoy, pues también nos encontramos con Nandito Juárez. Mano, bienvenido, ¿cómo vas? Todo bien, ¿vos? ¿Todo bien? Qué buena onda. Tenemos entendido que acabas de lanzar un videoclip, ¿verdad? Que se llama Diferente, que fue también producido acá en Quetzaltenango, igual por nuestro amigo Derek Gutiérrez, ¿va vos? Y que ya está en tus plataformas digitales, pero también lo vamos a presentar aquí en el festival. ¿Qué esta es tu propuesta el día de hoy? Claro, pues mira, la verdad es un lujo ahí presentar a Derek como productor del video. Y mira, la idea fue hecha aquí y la intención también del video es presentar un poco de la variedad de paisajes que tenemos en Guate, no solo aquí en Xela, sino en la ciudad capital, la urbanización, claro. Y también partes del lago de Atitlán, donde lo vemos como desde otra perspectiva de la naturaleza y es otro, el ambiente que se vive ahí. Eso es lo que quise representar un poco en el video. Y la canción pues habla de eso, de ser diferente, de tratar de buscar todos los días, de salir de tu rutina de alguna manera, ¿verdad? A veces tenemos que ser disciplinados con ciertas cosas, pero buscar hasta cierto punto, buscar diferencia en ciertas cosas que haces para poder encontrar otros resultados, y eso es lo que quise decir en mi canción, que se está estrenando este pasado viernes, y la verdad es que contento. Sí. Pues ya tiene una su buena cantidad de reproducciones, yo creo que a la Mara le ha gustado, vos. Pues sí, la verdad es que, bueno, la canción la hice más que todo para,
poder decir lo que sentía en un momento de donde buscaba algo para hacer que mi vida cambiara hasta cierto punto. Y eso creo que sentí que alguien se podría identificar con ello. Entonces, creo que yo con eso estoy feliz. Pues buenísimo, de verdad, Nando, felicidades. Ya tuvimos la oportunidad de ver el videoclip en redes sociales, en tus diferentes plataformas. Para quienes todavía no te siguen, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estoy como Nando Juárez en todas las plataformas digitales y en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, que es lo que más utilizo. Pues entonces vamos a ver el nuevo videoclip, aquí presentándolo también en el Festival Trascendencia de Casa de Artista Chocoyos. Y obviamente pues tenemos entonces el videoclip Diferente, se llama la canción, y también el videoclip, que también producción de Fernando Juárez, Nandito Juárez. Así que vamos entonces a ver el videoclip, bienvenidos. Las calles de la ciudad, y yo voy reviviendo momentos que ahora veo pasar, porque estoy tan acostumbrado a la rutina, porque voy cambiándome a cada esquina. Hoy no quiero que sea igual, hoy no puedo aceptarlo. Hoy no quiero que sea igual, hoy yo quiero que sea diferente. Hoy no quiero que sea igual, hoy no puedo aceptarlo. Hoy no quiero que sea igual, hoy yo quiero que sea. Yo voy huyendo de todo sin poderme detener. Y yo voy inventando la forma para ya no volver. Porque estoy tan acostumbrado a la rutina. Hoy no quiero que sea igual, hoy no puedo aceptarlo. Hoy no quiero que sea igual, hoy yo quiero que sea diferente. Hoy no quiero que sea igual, hoy no puedo aceptarlo. Hoy no quiero que sea igual, hoy yo quiero que sea diferente. El videoclip de Nando estuvo en lo mejor, les decía, acaba de ser producido también, es una producción local, ¿verdad? Me parece que fue Derek Gutiérrez, ¿verdad? Que está echando unas producciones audiovisuales también, así que si ustedes tienen un proyecto artístico y quieren pues darlo a conocer, una canción sin videoclip, de verdad, mucha, no tiene sentido. Ahora lo que está en boga, lo que está de moda es darse a conocer ustedes con los videoclips. Recuerden que estamos en la época
de la digitalización y de la comunicación digital. Entonces, si ustedes no tienen videoclip en plataformas como YouTube, como Facebook, como TikTok, de plano no van a sonar mucha, de verdad. Así que, pues, recomendadísimo para que sigan a Derek Gutiérrez, a toda la gente de la producción también acá de Casa Chocoyos, están los amigos de Glass Collective, ¿verdad? Tabito, está pues un montón de mara que está produciendo, Crucito Son también en el sonido, pues de verdad, hay que apoyarnos y entre todos ir haciendo esa red de contactos, ir creciendo todos juntos. Y pues hablando también de esa red de contactos y todo lo demás, pues déjenme contarles que el siguiente artista pues también es uno de la casa, es un miembro de la junta directiva, de los fundadores también de Casa Chocoyos, parte activa del movimiento, que lamentablemente pues también con el tema de pandemia pues todo mundo estuvimos alejados, separados, pero ya ahorita estamos empezando a tejer esa telaraña nuevamente. Pues hablamos del Ixto Jueves, de verdad, Ixto, mano, de verdad, bienvenido a esta tu casa, qué buena onda que nos estás mandando tu material desde Antigua Guatemala para todos ustedes, para los fanáticos, fanáticas y amigos y seguidores de Ixto Jueves. Lo tenemos acá en el Festival Trascendencia. Buenísima onda, Ixto, adelante. Hola, soy el Ixto, Ixto Jueves. Estamos celebrando el Festival de Trascendencia, que nos invita a reflexionar sobre la misma palabra, lo que trasciende, lo que va más allá, lo que nos lleva más allá. Es el trabajo de la colectividad, algo que también hemos de celebrar. La importancia de la labor de Chocoyos Casa de Artistas como espacio físico y como asociación en el proceso del tejido cultural y la valiosa labor de lo que ha significado no solamente el Festival Trascendencia, sino así también el Festival Revolución y el Festival Interdependencia, que están a bien también apoyados pues, por el Ministerio y por otro montón de entidades muy importantes y muy valiosas. Celebramos la trascendencia, celebramos a Chocoyos. Es un gusto para mí participar de este suceder y esperemos que sea la semilla que da paso a nuevos encuentros, nuevas charlas, nuevos sucesos trascendentales. Mi nombre es Ixto Jueves, soy un cantautor, compositor, vagabundo, antihéroe y músico. Aquí en Trascendencia, trascendemos, trascendemos. Esto se llama Funky One. Soy la voz resonando en mi espejo. Soy un mono eterno, somos todos. Abre el chakra. Soy un flujo vivo, muerto y voy cantando así. En la selva la plantita está creciendo alegre. Díganle a la gente que no esté triste. Funky One, un guerrero de la luz. Vamos a expandir la manera de co-crear.
déjala ser, la vida colaborar con la muerte a la oscuridad. No hay que temerle. Déjala estar, déjala brillar. Esta es mi humanidad y es la oportunidad. La conciencia viene, chichire baba samba. Suéltala ya, déjala volar. Guerrero de la luz, vamos a expandir la manera de alimentar, comiéndote el sol para ser, para ver. Hay que ver al camaleón vestirse de bufón del reino. Pídele al abuelo hongo que retire todos los velos, dormir es despertar. Chichiri baba samba, amar es confiar. Chichiri baba samba, deja que fluya no más, porque todos hemos de llegar. Como es, quiero la vida como es, quiero la vida como es. ¿Cómo puede ser? No, quiero la vida como es, no como antes fue, no. Quiero la vida como es, 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 quiero la vida como es. Quiero la vida como es. Quiero la vida como es. ¿Qué estamos trascendiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Puede encontrarse una respuesta cuando las preguntas cambian de repente? ¿Habremos de alcanzar la trascendencia? ¿Y qué significa eso para todas, para todos, para todes? ¿Cuál es el nuevo término? ¿Cuál es la nueva simbología? ¿El nuevo mito? ¿Qué estamos creando? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Tengo tiempo? Es más importante la pregunta que la respuesta. Que siga girando la rueda. Veo mi mundo circular y el azar no tiene fin. Circular del giro del tiempo, imposible de interrumpir. Hasta la montaña más alta se llega a desgastar. De principio a fin, todos los humanos queremos un mejor vibrar. La fortuna
déjala correr, la fortuna, déjala llegar, la fortuna. La vida en la ruleta como en la camioneta, un solo dólar lo lleva al más allá. Que todo participante lleva su muerte por delante y el regalo es participar. Que el amor al poder y el poder del amor son dos formas diferentes de pensar. Que en el juego de vivir como en el juego de sal, la moneda al aire dirá. Si la vida me enseñó a girar, que ahora veo como no me detengo. Para todo milagrito hay que actuar, las esquinas redondear, el intento de manifestar un cambio en la forma de mirar lo que va. Déjala correr, la fortuna, déjala llegar, la fortuna. Un niño que nace, corazón que emprende, solo quiere crecer. Niño que es grande cuando sabe que puede, también quisiera ser rey. El destino es fiel, alguien dígale al rey, la juventud no se puede comprar. Porque al igual que todos, él también quiere ser niño y la rueda tiene que continuar. Si la vida me enseñó a girar, que ahora veo como no me detengo. Para todo milagrito hay que actuar, las esquinas redondear, el intento de manifestar un cambio en la forma de mirarlo. Va, tiene que regresar todo el amor que das, tiene que regresar. Bueno, pues para todos los seguidores de Ixto Jueves, acá les tuvimos una probadita de lo que se viene, de lo que está haciendo también, de lo que ha hecho. Y pues qué buena onda, nuestro amigo Ixto, de verdad, manín. Nos alegramos mucho que estés produciendo y que estés mandando tu material para acá con nosotros. Y pues déjenme contarles que pues Casa Chocoyos trata de albergar a la mayor cantidad de artistas posibles. Estamos hablando de artistas de todo tipo. Pues acá tenemos cineastas, tenemos poetas, tenemos pintores. Pero una rama del arte que no ha sido muy explotada y no ha sido muy promovida ha sido el diseño de interiores, la decoración, las modas y todo. Y nuestra siguiente invitada, pues también es una diseñadora de modas quetzalteca, ¿verdad? Que aprovechando pues el entorno, ha realizado ella algunas pasarelas, muy pequeñitas tal vez, pero el trabajo que conlleva es bastante extenso, bastante arduo. El día de hoy quiero presentarles a nuestra queridísima Pauline Dubois, que ella nos está presentando una pasarela. ¿Se recuerdan ustedes del pasillo el enfrente de la Universidad de San Carlos, donde está el zoológico? Pues ahí se acaba de echar una pasarela, pero así buenísima. Los invito a que nos acompañen a ver la propuesta artística y el diseño de modas de nuestra amiga Pauline Dubois. Así que vamos, Pauline, bienvenida. Thank you.
Bueno, amigos, y continuamos acá desde el Festival de Trascendencia, acá en Casa Chocoyos, y pues también la casa llena, invitadísimos especiales, y pues también había tenido la oportunidad de entrevistar en alguna ocasión a Dulcinea, y qué bueno tenerte también acá en el Festival Trascendencia. Gracias, sí, de nuevo encontrarnos en este festival. Buena onda por la invitación, me la he pasado bien contenta acá con el Team Chocoyos, y pues emocionada de lo que me vayas a preguntar. Ya, buenísimo. No, fíjate que yo creo que en este festival lo que vamos a hacer es presentar un videoclip tuyo, o sea, es el videoclip el que estás promocionando, el que ya va a salir. Contanos al respecto, o sea, cómo fue que se hizo, de dónde nació la idea. Súper. Pues pueden encontrar el videoclip, está en YouTube, igual el sencillo Miedo que acaba de ser lanzado, en todas las plataformas disponibles, pero bueno, el videoclip es parte de un concepto visual que pronto van a poder ver totalmente con las demás piezas que todavía están en planificación para ser lanzadas, pero Miedo es una canción que nació hace como 2 años, pues obviamente una experiencia en donde me vi enfrentada a uno de los miedos que más temía, y pude superar, entonces creo que ahí viene la inspiración y ha ayudado también como a varias personas que me han escrito, buena onda ahí por escuchar, por compartir, por agregar a la playlist esa rola, entonces ya la pueden encontrar y invitados todos a ver el videoclip. También está Viaje, que es otra canción que ya fue lanzada en mayo de este año, entonces ahí pueden encontrar el material visual. Pues ya saben, muchachos, a seguir, y muchachas, a seguir las páginas de Dulcinea también en Facebook, en redes sociales, en YouTube, en Instagram, y también compartan, o sea, no se les van a caer las manos por compartir un video, no se les va a cobrar también por dejarse una su reacción, y a los artistas les sirve, nos sirve bastante que ustedes vayan compartiendo nuestro trabajo. Así que mándanos a ver tu videoclip, Dulcinea, por favor. Por supuesto, vayan a ver Miedo a continuación, Festival Chocoyos, Bueno, desde el Festival Trascendencia vamos entonces al videoclip de Dulcinea. Esto es Miedo. La muerte solo es un viaje más. Ya estamos acostumbradas, ¿verdad, mija? No.
Bueno, pues amigos, esta fue nuestra queridísima Dulcinea, también talentosísima quetzalteca. Pues de verdad, a mí me gustó mucho el video que nos acaba de presentar. Pues también apoyarla, el apoyo pues acá va a ser fundamental. Y pues quiero presentarles a una propuesta musical, un rocón así, pero para todos los amantes del rock como yo, pues tenemos a una bandona también nacida acá en Quetzaltenango, que pues ha sido de la casa y la hemos visto crecer. Se trata de Killing the Reaper. Para ustedes que les gusta el rock así como que más como heavy metal, pues los invito a que lo sigan en sus plataformas. Acaban de subir un álbum, está en las plataformas, en Spotify, pueden buscarlo. Y también acaban de sacar un videoclip, así que los dejamos con la rola. A los amigos de Killing the Reaper. ¡Vamos! Se transforma y se encuentra con el espíritu, tomando forma en carne y hueso, acercándonos a la luz en cada palpitar. La voz del universo se hace escuchar. Pasa el tiempo, todo y nada tiene sentido. Observa a través de los ojos, escucha voces atravesando el canal a la vida, palpitando el exterior e inhalando la agonía, saboreando la casualidad y desangrando su destino.
está rota, las ventanas quebradas. Ya pasó mucho tiempo, sangre por todos lados. Si puedo escapar, no voy a hacerlo. Pronto vendrá el Señor a masacrarlo. Los ángeles también amigos, no todos son tan malos. Está del abismo, espíritu salvaje, esperando en mi silla hasta el último día. Si puedo escapar, Señor, a masacrarlo. Los ángeles también vienen armados, y tu mismita fe ya no te salva. Bueno, pues nosotros continuamos acá en el Festival Trascendencia y por supuesto también tenemos unos grandes exponentes, tenemos música con sentido y con propuesta social también, con conciencia social sobre todo. Y nos encontramos con los amigos de Maish, representantes de Maish. Estamos con Lish Laínez, ¿verdad? El conocidísimo, famosísimo, y también nuestro amigo rapero Chex de la Rima. Bienvenidos muchachos, ¿cómo van? Bien, bien, aquí contentos de poder estar compartiendo con ustedes, pues felices de poder compartir un poco de conciencia y propuesta por medio de nuestro arte. Ya tienen su trayectoria, muchachos. O sea, ya la gente ya lo reconoce a partir de los festivales, de las manifestaciones, y de ahí van haciendo el movimiento, ¿verdad? Y se logra organizar el colectivo Maish. Simón, ya tenemos ya bastante tiempo, desde el 2015, que prácticamente nos conocimos, y desde el día que nos conocimos empezamos a tocar. Y pues desde ahí hemos participado en bastantes festivales y también tenemos algunos proyectos ahorita caminando y algunos que también se vienen ya a poco tiempo. Y bueno, en este festival ustedes vienen a presentarnos dos propuestas audiovisuales, sus nuevos videoclips, lo que ustedes acaban de producir, producción quetzalteca también, ¿verdad? Bueno, Derek también, Derek Gutiérrez, ya, yeah. Buena onda, ahí al cuatito, muy buena producción. Contame, o sea, ¿cuáles son los clips? Hablemos del primero que van a lanzar. De acuerdo, pues sí, en principio agradecerle a Derek ahí el gran trabajo y pues el esfuerzo que llevó a hacer este video, es interesante.
vean su trabajo. Y pues el primer video que nosotros lanzamos es, se llama Soberanía Alimentaria. Es una canción que rememora la lucha de los pueblos, el conocimiento ancestral, la recuperación de nuestras semillas nativas y el decir no a Monsanto, no a los transgénicos, no a los agrotóxicos y pedir la liberación de los ríos en la costa sur, ¿verdad? O sea, es algo tan complejo porque no es solo una problemática, sino se abarca desde muchos ámbitos en el contexto social y pues reflejado en todas las cuestiones de corrupción también, ¿verdad? O sea, es complejo al final porque este sistema está tan podrido que pone en peligro el conocimiento ancestral que tenemos delegado milenario, lo traemos en la sangre, ¿verdad? Entonces esta canción Soberanía Alimentaria es una postura política claramente desde los pueblos de decir estamos en resistencia y vamos a seguir en resistencia, ¿no? Aquí estamos presentes y vamos a estar para luchar, ¿verdad? Por medio del arte, que es la propuesta que tiene Maíz, Madre Tierra. ¿Y qué mejor forma que el arte para hacer conciencia social también? O sea, no todo es destrucción, ¿vamos? O sea, no todo es manifestación, no todo también es este... De repente necesitamos un poquito de presión, un poquito de fuerza, un poquito de resistencia, pero también a través del arte, y como ustedes lo han venido haciendo, pues también bastante interesante llevar ese mensaje y esa conciencia social. Y hablarnos sobre el segundo videoclip que vamos a presentar acá en el Festival Trascendencia. Pues fíjate que el segundo videoclip... Es una canción que está escrita por Aurora Noemí, que ya es una de las voces principales de Maíz, y pues ella es una gran guerrera en el arte, como lo dicen ustedes ahorita, pues ella está luchando a través de su arte y pues a través de esta canción pues ella reivindica a la mujer, ella hace énfasis en la lucha que han tenido las mujeres desde hace mucho tiempo, en que se vienen uniendo y vienen como retomando otra vez su energía. Y pues es una canción que ella escribió exactamente cuando fue el encuentro de mujeres en Chiapas, que Maíz fue invitado, pero fueron las compañeras mujeres que fueron a tocar a Chiapas y en ese momento pues se dio la canción. Ya tiene su tiempo, ya tiene sus años y pues hasta este 2021 que pues logramos poder llevarla a producir y que saliera a la luz y que se pudiera publicar. Pues buenísimo, buenísimo, de verdad muchachos, felicidades, yo tuve la oportunidad de ver ya los videos en redes sociales y de verdad están buenísimos, un nivel de producción, así que felicitaciones para toda la gente también que estuvo detrás de la producción, a Derek Gutiérrez, ¿verdad? Y a los amigos de Maíz, ¿verdad? Soundcheck también, así que muchas gracias a ustedes también por este excelente material y los invitamos para que nos acompañen a verlos aquí en este momento. ¡Córrale, videotape! Todavía queremos ser libres otra vez. Podemos ser libres todavía. Queremos ser libres otra vez. Libres todavía. Mujeres de todo el mundo, mujeres de todas partes, un día unificaron latidos, por unos días hicieron la paz. De puño y letra, de aquellos que acobardados matan. El idioma, una consigna, un baile que a toda prisa huía. Del sistema que es violento,
otra vez. Aquel parecía un sueño, cumplido con lo vivido. Yo sé que sí es posible vivir la paz que tanto pedimos. Mujeres de todo el mundo, sin miedos y muy contentas. Yo sé que todas juntas podemos hacer que esto tome fuerza. Las divisiones políticas, las clases sociales ridículas, ya no deben gobernar ni este territorio ni nuestra vida. Arriba la clase obrera, la mujer que lucha y piensa, hace temblar al sistema. Vamos al poder todas, compañeras. Vivir con dignidad, libres para gobernar, libres de la violencia, mujeres libres, nos queremos libres, libres otra vez, libres otra vez. Poesía de 13 lunas. El maíz maya es autóctono con identidad cultural. La mazorca milpa biodiversa y ancestral. El orden natural es alterado por transgénicos. Es tan letal como en el agua el arsénico. Es antihigiénico, esquizofrénico e insano. Hermanas, hermanos, rebelión por nuestros granos. Cortemos esto de raíz. Evitemos que nos invadan nuestras tierras arrasadas por semillas patentadas. Las semillas son sagradas, generosas, milenarias, originales, universales, diferentes y solidarias. Hay que respetarlas, defenderlas, es la herencia que dejaron nuestras abuelas para seguir en resistencia. La CIA, Monsanto, robando, estafando al mismo gobierno que nos anda tranzando y que nos pasa fumigando. Enfermedades y la muerte. Les suena fuerte. Les diré quién es Monsanto. Él quiere mandar en el sistema agroalimentario. Organismos genéticamente modificados, transgénicos, mal usados.
uso de sus productos, regidos a cerrar su círculo corrupto. Evitemos darle poder a los del poder en este momento. Remediemos a Guatemala de este tormento. Este es el tiempo de luchar por nuestras vidas. Obreros, estudiantes, campesinos, campesinas, con el puño arriba. Por eso estamos aquí, estamos en defensa de la grandeza del maíz. Con el puño arriba. Somos un mismo matiz, por fuera mil colores, por dentro mismo barniz. Con el puño arriba. Agua, fuego, aire, tierra, todos en defensa de la sagrada esfera. Con el puño arriba. Bueno, pues esta fue Música con Conciencia, los amigos de Maish, pues presentándonos siempre música muy consciente, de verdad. Pues hay que ponerle coco a las letras, de verdad, más allá que nos guste o no, pues yo creo que es música bastante, bastante consciente. Para la gente también que le gustan las propuestas diferentes, el rap ahí de nuestro amigo Chex, ¿verdad? Lish y toda la banda, Aurora Noemí, pues también Maish está sonando muy fuerte y se vienen proyectos grandes, muchachos, con Maish, así que hay que ponerles coco y mucho ojo a los cuatitos estos. Y pues otra persona y otro talento nacional que también la está reventando a nivel internacional es nuestro queridísimo amigo, ¿verdad? Puro Mula, no, se llama Domingo Lemus. Ustedes lo conocen como Puro Mula, pero no, él se llama Domingo Lemus, muchachos, no es el Puro Mula, ¿verdad? No es Joel Fonseca tampoco, se llama Domingo Lemus. Y Domingo está incursionando, ¿verdad?, en las artes y en la cultura, en el cine también, en Nueva York, desde donde nos manda él, desde un parque de Nueva York, una canción grabada en el parque, dedicada a todos los migrantes, ¿verdad? De Guatemala, imagino que migrantes de todo el mundo. Pues la canción se llama Caminante. Así que para los amigos, fanáticos, seguidores de Joel Fonseca, de Domingo Lemus o de Puro Mula, que es la misma persona, pues acá en su versión artística, cantante y compositor, desde la ciudad de Nueva York, Domingo Lemus, Caminante. Buenas noches, bienvenidos al Festival Trascendencia de Chocoyos, Casa de Artistas. Me encuentro en la ciudad de Nueva York y quiero dedicar esta canción a toda la gente que ha tenido que salir de sus hogares, de sus pueblos, de sus países, a buscar otros destinos, otros futuros. Esta canción es dedicada a todos los migrantes. Yo creo que ninguna persona es ilegal en ningún lugar del mundo, así que esta canción va dedicada a todos los migrantes del mundo. Se llama Caminante. Cambien estos días por otros diferentes. Y espero que se ponga de moda lo que hoy critica la gente. Y espero te lleguen mis cartas, las más recientes. Caminante. Y espero que camines por las calles sin miedo y de repente te encuentres a alguien conocido y te diga qué bueno volver a verte. Y espero que seas feliz o que lo intentes. Caminante, caminante. Un migrante. Espero estés bien.
caminante. Un migrante. Y espero que te pierdas por el mundo hasta llegar a desconocerte. Y olvides todo lo aprendido y no tengas nada de lo que ahora tienes. Y espero que encuentres el lugar donde siempre eres. Oh, oh, oh. Perdí todo lo que tenía, pero ahora tengo algo más. Yo supe que todo cuesta y lo que queda ahora vale más. Que el tiempo solo pesa cuando uno no lo deja atrás. Y que no hay tiempo para promesas. Caminante. Un migrante. Muchas gracias. Buenas noches. Quédense. Esto sigue. Bueno, pues de verdad, yo me quedé esperando que saliera Maritza y saliera el niño y saliera el Chonte. Y de verdad, pues ya como que uno tiene la imagen mental de la Lica, ¿va, mucha? Pero también es parte del quehacer artístico. Fue la película también Puro Mula la que catapultó a nuestro queridísimo Domingo Lemus. Y de verdad, pues creo hasta el día de hoy que es la película más vista, la película guatemalteca más vista en el extranjero. Sí, imaginen ustedes el nivel también de esta producción. Creo que por ahí se viene la segunda parte, no sé, ¿verdad? Vamos a estar pendientes en los próximos meses a ver qué pasa. Mientras tanto, pues desde Nueva York, nuestro queridísimo amigo, colega también, vicepresidente actual de la Asociación y Casa Chocoyos, pues también Domingo Lemus desde Nueva York. Muchas gracias, mano, de verdad, pues todo lo mejor para vos hasta allá en las frías tierras de Nueva York y de los Estados Unidos, pues a romperla, maestro. Y también, como se trata de los internacionales y no los conejos, que también sería buenísimo tenerlos en algún momento acá, en un siguiente festival, desde Costa Rica, nuestro buen amigo Tony Delgado, ¿verdad? Vocalista de la banda King. Ahí vas adelante, vamos a hablar sobre King, que también está invitado a este festival. Desde Costa Rica nos manda sus saludos y sus propuestas también, grabadas también en Costa Rica, nuestro amigo Tony Delgado, vocalista de la banda King. Así que bienvenido, Tony, en su proyecto solista. Buenísima onda. Adelante. Hola, amigos. Les saluda Tony Delgado. Es un placer para mí ser parte del Festival Trascendencia y pues quiero mandar un especial saludo a Centro Cultural Los Chocoyos. Gracias por invitarme a este festival y pues un saludo especial a cada una de las personas que está atenta a este festival. Pues el tema que les voy a presentar, el video, se titula Platónico y es de mi más reciente material y pues se rodó en Ciudad de Quetzaltenango, junto a amigos entrañables, con Filogonio Gómez, con Juan Diego Alvarado, con José Pack de Glass Collective. Y también pues aprovecho para mandar un especial saludo a la familia Alvarado, que nos pues apoyaron con la locación, con parte de la vestimenta que se utilizó, ya que ellos tienen un ballet folclórico, que es un proyecto familiar que ellos tienen, y pues eso fue parte de la vestimenta que se utilizó en el video, y pues se trató de captar el misterio que tiene la noche, y también de pues
manifestar ese imaginario que tenemos como comunidad. Y pues el resultado nos gustó bastante porque es lo más honesto que podemos hacer, o sea, aprovechar los recursos con los que contamos. Y pues espero que se lo disfruten. Esto es Platónico. Saludos a todos. Thank you.
Pues de verdad, muchachos, impresionante lo que el arte y la creatividad puede hacer. Vemos a, pues, al rockerísimo Tony Delgado, pues ustedes se lo imaginan, así como que la imagen de un rockstar, ¿verdad? Pero es increíble cómo con un poquito de creatividad, un poquito de coco también, tratar de romper un poquito los paradigmas, pues lograron hacer algo bien interesante. La indumentaria que se está utilizando para el video que acabamos de ver es parte de la indumentaria de Siwantini Meat, que fue fundado pues obviamente por Don Willy Alvarado, que es la persona a quien le estamos dedicando estos homenajes, estos festivales también. Así que pues pudimos ver una propuesta bien fresca, bien interesante. Hay que tratar de entender un poquito el concepto, ¿verdad? Que es arte también, es creatividad. Y pues qué buena onda por Tony, por el Canche y por los amigos del Siwantini Meat que nos prestaron la indumentaria. Y como se trata también de ir conociendo diferentes propuestas, ir viendo lo que mucha gente está haciendo, nuestro queridísimo amigo Sergio Urizar, el Uribash, pues déjenme contarles que aquel es el diseñador gráfico también de la casa, de la planta, es el que nos está acompañando, ayudando a hacer toda la imagen visual de los festivales, ¿verdad? Los tres festivales que se presentaron en Casa Chocoyos. Pues el Chejo está haciendo un proyecto experimental, es un video experimental, es una, no les voy a decir qué es, mejor mírenlo para que ustedes vean también la creatividad y cómo fluye en el momento en que uno pues o no tiene nada que hacer o de repente pues ahí están las musas inspirándolo a uno y en algún momento tal vez o como que de solaz y esparcimiento salen estas genialidades como las que nos presenta el Uribash. Vamos a verlo. Thank you.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy El Alejo y pues el día de hoy nos encontramos ya acá en Casa Chocoyos transmitiendo el Festival Trascendencia, un festival artístico para que ustedes conozcan a las diferentes ramas artísticas que tiene Guatemala y por supuesto Quetzaltenango y todo el occidente y el altiplano de Guatemala. Y pues el día de hoy le cambiamos un poquito y variamos un poquito la forma de presentar los festivales. Tenemos pues a los amigos acá de Glass Collective, estamos con Luis Fer y con Chano. Muchachos, bienvenidos, qué buena onda tenerlos acá. Y pues vamos a platicar sobre la trayectoria, ¿verdad?, de Glass y también qué esperan de estos festivales. Así que, Luis, hermano, bienvenido, ¿cómo vas? Bien, bro, buena onda, muchas gracias por la entrevista. Estamos muy contentos de estar participando en este festival. Hemos visto mucha acumulación de artistas visuales, musicales, corporales, de todo tipo de arte. Entonces, muy contento de participar en todo esto, ser parte de esta familia de artistas que estamos juntándonos a hacer algo bonito, algo diferente y pues nada más emocionado. Ahorita van a escuchar distinta música. Bueno, buenísimo. Es que de verdad hacen falta los festivales. Yo no sé ustedes, ya, pero yo de verdad yo extraño demasiado los toques, salir a, no sé, a bailar, a gritar, a moshar, o sea, independientemente de todo, pues hace falta. ¿Y qué pensás respecto a esta modalidad, esta nueva modalidad de los festivales, Chano? Pues yo creo que también ha sido de gran aprendizaje esto. Nos está enseñando muchas cosas que desconocíamos. Y pues es algo bien interesante que esperemos les guste también a toda la mara que está viendo desde casa también, ¿va? Sí, y sobre todo, pues ustedes vienen de una experiencia bien interesante con lo del Tigo Music, ¿verdad? O sea, fue una cuestión bastante interesante. El año pasado tuve la oportunidad de entrevistarlos también cuando acaba de terminar, pero me imagino que aquí hay algunas personas que no han visto la entrevista y que no se dieron cuenta de eso, ¿verdad? ¿Cómo marcó esa experiencia, la trayectoria de Glass Collective y cómo a ustedes a nivel personal les ha servido? Bueno, pues estar en ese tipo de eventos, concursos, creo que es un gran aprendizaje. Conoces a muchas personas del medio que creo que no estabas enterado antes de estar ahí, artistas, productores, músicos. Entonces es una gran acumulación de aprendizaje y pues ahorita estamos en la preparación de nuestro primer EP, en la preproducción. Hemos estado más concentrados en estar ensayando, en componiendo ideas tras idea, entonces vamos a elegir algo, de todo eso, lo que más nos guste y pues vamos a entrar al estudio muy emocionados y vamos a llegar muy preparados. Pues buenísimo, buenísimo. Y también, o sea, Chano, aparte de ser artista, vos sos manager de la banda también, ¿va? O sea, ¿cómo ha evolucionado la banda, el concepto de Glass? ¿Y cómo crees vos que también la gente ha estado recibiendo esta nueva propuesta? Pues principalmente, más que todo, la persistencia va a persistir. Y pues ya llevamos casi juntos trabajando casi 5 años. Entonces creo que la persistencia y el estar trabajando todos los días, creando, ideando, creo que ha sido algo bastante fundamental en Glass Collective. Y pues contentos de seguir viendo el desarrollo y todo lo que se viene, como le dijo Luis, con el EP, que va a estar buenísimo también. Mucha, de verdad, emocionadísimo. Si se viene, o sea, en este festival van a presentar un par de rolas, creo yo, una o dos rolas. ¿Cuáles son las rolas que nos van a presentar? Bueno, las canciones que van a ver y escuchar, pues son las últimas que hemos lanzado, Camaleón y Miau, que es una versión. Siempre hay algo distinta porque hemos estado trabajando más a distancia, vemos cómo solucionamos ese problema de estarse juntando tanto. Entonces vamos a ver qué sale de esta experimentación y pues esperamos que les guste mucho. Y háblanos sobre las rolas en sí, ¿de qué tratan? Bueno, básicamente Camaleón fue también un experimento que surgió cuando estaba en Glass Collective en Guatemala, de hecho en un cuarto del hotel donde ellos estaban, y ahí surgió esta canción de Camaleón. Después de esto vino la canción Miau, ¿verdad?, que también tiene un nombre muy peculiar, y todo salió por un gato, ¿verdad?, que Daniela estaba grabando en su casa pues, sus voces, sus líneas de voces, y cabal se coló el gato ahí y salió la canción de Miau también.
O sea, lo bueno es que hay creatividad y que va fluyendo para todo. Pues muchachos, de verdad, qué buena onda tenerlos por acá. No les quitamos más el tiempo, así que, por favor, a deleitarnos ahí. Y ustedes también pendientes con Camaleón y con Miau. Esperamos sus comentarios acá para qué les parece el nuevo material de Glass Collective. Y, por supuesto, o sea, si pueden compartir, si pueden reaccionar, si pueden comentar. Esto nos ayuda mucho también a nosotros en el festival y, por supuesto, a todos los artistas. Así que continuamos con más acá en el Festival de Trascendencia desde Casa Chocoyos. Hola a todos, bienvenidos al Festival Trascendencia de Chocoyos Casa de Artistas. Nosotros somos Glass Collective, un agradecimiento muy especial a Café La Luna por el espacio y esperamos que les guste. Cuando igual
Pues no sé si se dieron cuenta, muchachos, pero es que esta también bandona, estamos hablando del Glass Collective, pues los ganadores del Tigo Music hace unos meses, ¿verdad? Cabal, creo que a principios de este año, pues qué buenísima onda la producción ahí a toda la banda, al Tabito, al Chano, también está Luisfer, ¿verdad? Buenísima onda, de verdad, me alegro bastante porque aquellos están produciendo con mucha calidad un material así bastante interesante también, y pues se vienen muchos más proyectos y muchas más producciones de parte de los amigos de Glass Collective, así que un fuerte abrazo y qué buena onda tenerlos acá en el Festival Trascendencia para que ustedes tengan pues mucha calidad. Le estamos trayendo artistas, bandas, músicos de todo nivel, de todo calibre, y pues con la calidad que este festival y los demás festivales y la calidad que ustedes se merecen. Así que vamos entonces a traer a una bandona, pero así bandona, así mucha, para los que les gusta pues el rockón, yo creo que es una de las bandas más prometedoras de la industria del rock, del heavy metal en Guatemala. Estamos hablando de King. Quienes ustedes no hayan escuchado esta banda, si sos rockero y no has escuchado King, de verdad, manín, estás en dos cosas, ¿va? Tenés que escuchar a esta bandononona. Yo creo que en los siguientes años, pues King va a ser una de las bandas que va a estar sonando. Ya traen una trayectoria mínimo como unos 10 años, ¿verdad? Acabamos de estar con Tony Delgado y ahorita vamos a presentar a la bandona, a King. Así que, mucha, de verdad, bienvenidos a desatarse el pelo y a empezar con el mosh, porque esto se viene interesante y va a estar así como que un rocón grueso, grueso. Vamos adelante entonces con los amigos de King. Hola a todos, soy Dan de la banda King. Hola a todos, soy Guille, baterista de la banda King. Hola amigos, les saluda Tony Delgado, vocalista de King. Es un gusto para nosotros ser parte del Festival Trascendencia. Quiero invitarlos a que se unan de manera virtual a este concierto que reúne a varios artistas nacionales. Mandamos un especial saludo a el Centro Cultural Los Chocoyos, gracias por su invitación, de verdad lo apreciamos un montón. Y pues a la gente que está pendiente de nuestro proyecto, les mandamos un saludo especial. La canción y el video que vamos a presentar se llama Asumiendo el Rol. Es un sencillo reciente de nuestro disco La Cura. El video fue dirigido por nuestro cantante Tony Delgado. Y pues básicamente el video es una recolección de imágenes, videos y material de nuestra trayectoria. Trata básicamente de la cotidianidad que nos alcanza en algún momento de nuestras vidas. En el video se muestran imágenes de lo que hemos logrado como banda. O sea, la canción trata sobre los percances, nuestros logros como banda. Y si escuchan la letra de la canción, van a entender el porqué. La canción la pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y en nuestro perfil. Esperamos verlos pronto. Pero bueno, espero lo disfruten. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo para todos. Saludos. Fuerte, sexo, droga, perdición.
dejar que el cuerpo ceda a asumir el rol. Casa, hipoteca, mujer, perro, delantal. Extrañar audaces canciones. Demás. Estoy dispuesto por un futuro mejor. Bueno, pues después de este roco, mucha, ya se pueden volver a recoger el pelo. O si quieren, déjenselo otra vez. Ahorita tenemos otro proyecto. Estamos cerrando este festival con rocón así grueso, propuestas nuevas. Y pues es un gusto para mí presentarles a mi brother Jorge Lambur. Aquel también fue guitarrista de varias bandas. ¿Se acuerdan ustedes de Influenza? ¿Verdad? De una rolona así que se llamaba Si No Hay Sentimiento, pues aquel fue el guitarrista, aquellos solos de la intro, los que ya tienen sus añitos se recuerdan de esta canción y de esta banda, así que el guitarrista de Influenza, pues ahorita tiene un proyecto musical que se llama Lambur, y es Jorge Lambur, pues bienvenido, mano, aquí de verdad, a este festival y a Casa Los Chocoyos, qué buena onda tenerte acá con nosotros, así que escuchemos el rock de Jorge Lambur. Hola amigos, soy Jorge Lambur, invitándolos a acompañarnos en este festival Trascendencia, gracias a nuestros amigos de Chocoyos. Jimmy, muchas gracias por hacerme parte de este importante festival. Nos estamos viendo pronto, amigos. ¿Qué onda, mucha? Paolo García en los teclados, Jorge Lambur en la guitarra y las voces. Es para nosotros un placer estar siendo parte de este festival Trascendencia. Gracias a Jimmy y a todo el staff de Chocoyos por habernos incluido en este festival. Agradecemos mucho el apoyo al arte nacional y agradecemos a todos ustedes que están pendientes de esto y esperamos que nuestra propuesta les guste. Esta canción es una canción pandémica. Se llama Por Favor, esperamos les guste.
te va a matar. Nada lo vence ni vencerá. Si tal vez nos va bien, lo mejor nos va mal. La pregunta de hoy, mañana no bastará. Por favor, no le hables a mi temor. Por favor, no me digas quién es peor. Expertos todos, fin de verdad. Cierra los ojos, podés pensar. Una estrella fugaz de razón me pegó. Y una sola canción por fin hoy me rescató. Por favor, no le hables a mi temor. ¿Quién es peor? Por favor, no preguntes de mi dolor. La canción es todo lo que queda en mí. A mi temor, por favor, no me digas quién es peor. Por favor, no preguntes de mi dolor. La canción es todo lo que queda en mí. Bueno, onda mucha, queremos compartirles ahorita una canción que tiene unos sus añitos. Con Pablo pues también pertenecíamos a una banda que se llamaba Plan Beta y tocábamos esta canción que grabamos inclusive aquí en Xela, producida por Tuco Cárdenas, todavía una cortavenas. Vamos a ver qué tal nos sale ahorita en esta versión, así que esperamos que les guste. Esta canción se llama Bicha. Thank you.
beso de amor, o tal vez te di demasiado, nunca me has amado. Mi error fue amarte, está claro. Cancelan lo hablado, ya sé. Lambur presentando su nuevo material, su nueva propuesta. También sigan las redes sociales, ¿verdad? Y también vale la pena aclarar de que el cuate que está tocando el teclado no soy yo. Lo que pasa es que fíjense, muchachos, que nos molestan. La otra vez estábamos en un toque en el Teatro Lux y nos dijeron, muchachos, a ver, párense porque ustedes son como gemelitos. Entonces nos empezaron a molestar, pero no, el cuate se llama Paulo García. O sea, si ustedes lo van a ver, anda tocando con muchas de las bandas más representativas, más importantes también ahorita. Está tocando con Bohemia, está tocando ahorita con Lambur. Y se viene el último invitado ya para que ustedes nos acompañen. Obviamente, pues tenemos lo mejor de lo mejor para cerrar con broche de oro este festival. Pues Paulo García también está tocando. Adivinen con quién, quién se viene, quién falta. Del line-up que presentamos, ¿quién falta? Obvio, el Canche Zarco. Así que Paulo García tocando igual los teclados con el Canche, el proyecto solista del Canche Zarco. Ustedes lo conocen por El Club, por Tijuana No. Yo creo que tiene como mil bandas también el Canche, que está muy inquieto. Pero este es su proyecto solista y nos viene a acompañar el día de hoy acá al cierre del Festival Trascendencia de Casa Chocoyos y del Ministerio de Cultura y Deporte. Así que adelante Canche y adelante Paulo, buena onda. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Zarco, músico y productor guatemalteco. Es un honor para mí ser parte del Festival Trascendencia y quiero mandar un saludo a toda la gente de Chocoyos Casa de Artistas y a todos los que ven este festival. Muchas gracias. Música.
eras mi as bajo la manga. Todo dependía de hoy. El cansancio fue el que habló por vos. Llegó por fin la conclusión, como último acto de amor. Esta resolución no tiene revés. Nada es para siempre. Hoy me queda claro que ya no estamos aquí. Que no ves en lo que me convertí. Te quedaste tan lejos de mí. Sé que es extraño, pero nunca confiaste en los dos. Mostré que aún estaba aquí. Por las malas fue que lo entendí. Pedís perdón para continuar. No hay efecto en esa confesión. Hay demasiado daño colateral. Llegó por fin la decisión, como última prueba y error. Viendo cómo desapareces. Nada es para siempre. Hoy me queda claro que ya no estamos aquí. Que no ves en lo que me convertí. Te quedaste tan lejos de mí. Extraño, pero nunca confiaste en los dos. Te demostré que aún estaba aquí. Por las malas fue que lo entendí. Que lo entendí.
me entiendes aunque ya no quiera hablar. No me gustan los juegos al azar. No hay nada que yo tenga que explicar. No hay más. La única experiencia que buscas, la claridad te lleva a donde estás. No hay nada que yo no quiera mirar y me invitas. Con cada espacio que sabes llenar, cada palabra que sabe incitar, me desarmas, me teletransportas. Y en la profundidad de tu cuerpo se rinde la dulzura que hay en mí. Multiplicas tu boca sobre mí. Tu atención me cala hasta los huesos. Me asusta el poder que hay en ti. Se viene una nueva cicatriz. Esa secuencia que logras, decís mi nombre y luego me esperas. Me aprendo tu lenguaje corporal y me inspiras. Con cada espacio que sabes llenar, cada palabra que sabe incitar, me desarmas, me teletransportas. Y en la profundidad de tu cuerpo se rinde la dulzura que hay en mí. Multiplicas tu boca sobre mí. Tu atención me cala hasta los huesos. Me asusta el poder que hay en ti. Se viene una nueva cicatriz. Una nueva cicatriz. Y en la profundidad se rinde la dulzura que hay en mí. Multiplicas tu boca sobre mí. Tu atención me cala hasta los huesos. Me asusta el poder que hay en ti. Se viene una nueva cicatriz. Una nueva cicatriz.
La escucho llamándome. No recuerdo lo que soñé, ni la decisión que tomé. Tiendo a gravitar a las cosas que me hacen mal, ni lo trato de evitar. No tengo voluntad ni la fuerza de pelear. Me dejo dominar. No la quiero excusar. Lo perverso puede más. Para mí esto es normal. No la perseguí, no la abandoné. Solo recuerdo aquella vez que la besé. Me condené, me desaté. Fue la única alegría que logré. Cansar, no me voy a perder, no quiero regresar. El alma la vendí, descuento le ofrecí, ay, ¿qué será de mí? No tengo voluntad ni la fuerza de pelear. Dejo dominar. No la quiero excusar. Lo perverso puede más. Para mí esto es normal. No la perseguí, no la abandoné. Solo recuerdo aquella vez que la besé. Me condené, me desaté. Fue la única alegría que logré. No la perseguí, no la abandoné. Solo recuerdo aquella vez que la besé. Me condené, me desaté. Fue la única alegría que logré. No la abandoné.
la única alegría que logré. Acepta verme más. No sé qué pretendí, que iba o no a pasar. Creo que nunca aprendí a dejarme ir, y lo sabes. Estando roto me diste siempre lo mejor. Salir de estar en reparación, empezaste en un camino ajeno a mí, lo sé. No reaccioné, no me supe vencer, te aferraste sin perder la fe. Tantas veces fallé, te desilusioné, y a pesar del perdón nos quebré. Fui poco a poco desgastando toda el agua, envenenando. No dimensioné este dolor. Y a pesar que siempre fui un misterio, me quisiste sin remedio. Nunca imaginé ser el peor para vos. Para vos. Para vos. Para vos. Nada me salió bien al final. Viste tan de cerca mi debilidad. Sé que hice mal al subestimar lo que fue. Reaccioné, no me supe vencer, te aferraste sin perder la fe. Tantas veces fallé, te desilusioné, y a pesar del perdón nos quebré. Fui poco a poco desgastando envenenando, no dimensioné este dolor. Y a pesar que siempre fui un misterio, me quisiste sin remedio. Nunca imaginé ser el peor para vos. Thank you.
reaccioné, no me supe vencer. Te aferraste sin perder la fe. Tantas veces fallé, te desilusioné. Y a pesar del perdón nos quedé. Fui poco a poco desgastando toda el agua, envenenando. No dimensioné tu dolor. Y a pesar que siempre fui un misterio, me quisiste sin remedio. Para vos, para vos. Pues como ustedes se pudieron dar cuenta, pues es muy polifacético nuestro amigo Canche Zarco, aunque también, recuerden, su nombre es Rodrigo, Rodrigo Zarco, todo el mundo le dicen el Canche, porque pues, Canche va mucha, o sea, pero qué buena onda, aquí, creo que él ya tiene un nombre bastante posicionado, bien trabajado, y pues toda la gente también le gusta mucho las propuestas que él va presentando, las diferentes propuestas artísticas, pues qué buena onda por el Canche, por Rodrigo Zarco, por este nuevo material, por este nuevo, estos nuevos lanzamientos, así que también ustedes pendientes de todas sus redes sociales. Y pues ha llegado el momento de despedirnos, queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en estos tres festivales. De verdad, estos no hubieran sido posibles sin la gestión, sin la coordinación y sin el arduo trabajo también del presidente de la Asociación Chocoyos, de la Casa de los Artistas, de la Casa de todos ustedes. Pues se trata de nuestro queridísimo Jimmy Alvarado. Así que Jimmy, por favor, mano, adelante, si puedes venir acá a dar las palabras abusivas al acto. Así como que las palabras del cierre. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo vas? Gracias, Alejo. Mira, me agarraste un poco como desprevenido aquí. Ni siquiera me había peinado, pero bueno, la verdad, muy contento, muy complacido con pues, los tres festivales que vos has sido parte fundamental. Has visto cómo el proyecto se ha venido dando. Llevamos prácticamente 3 meses trabajando en estos proyectos. Como lo he dicho en algunas otras entrevistas, se involucraron a más de 90 artistas en escena. Diferentes proyectos, diferentes artes. Se trataba de apoyar un poco a nuestros asociados, ¿verdad? Así nació la idea de los festivales Chocoyos. Y bueno, pues muy complacido, como te digo, de que al final lo hayamos logrado, ¿verdad? Con la ayuda de todos, como yo siempre digo, pues esto es un gran rompecabezas que teníamos que formar entre todos y cada quien puso la pieza que se necesitaba y pues todos son piezas claves, realmente con uno que falte, pues nos falla el rompecabezas, pero esta vez se ha completado, pues con esta intervención aquí un saludo a todos, a toda la producción, muy complacido con su trabajo, con todos sus apoyos, sus aportes, la verdad es que esperamos que de aquí se les abran las puertas a, no solo a los artistas, también al equipo técnico, que también pues claro, todo el mundo andamos viendo cómo nos reinventamos y nos adaptamos a esta nueva era, a este nuevo ciclo,
Pues yo quiero darle gracias principalmente pues a Dios, al gran espíritu, al gran ajau, a como quieran llamarle, pues al final es la energía que nos lo mismo, es lo mismo. Y pues yo quiero agradecer a ese gran espíritu creador por permitirnos estar aquí todos juntos, a mi padre, a Willy Alvarado, pues que muchos no lo saben, pero coincidió que cuando lanzamos el festival, el primero, Interdependencia, cuando lo estábamos grabando más bien, ese día mismo estábamos enterrando a mi padre. Entonces, pues él fue la pieza principal en esta casa, esta es una herencia que viene por el lado de él, y pues la Casa de Artistas Chocoyos pues seguirá siempre siendo un homenaje, un tributo para él, para su legado. Yo como hijo pues le agradezco pues todas las enseñanzas y que me haya hecho creer en el arte, ¿verdad? Entonces nada, pues yo ya me despido, muchas gracias a todos, esperemos que el próximo año podamos seguir contando con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes a través del Departamento CREA para que podamos seguir haciendo esto pues más seguido y pues dándole apoyo a todos estos artistas reales que a veces no logran conseguir ni llegar a los apoyos que hay ahí en la ciudad, o pues normalmente los apoyos están centralizados. Estamos tratando de apoyar a todos los artistas de todos los departamentos. Entonces, pues síganos a Chocoyos Casa de Artistas. La asociación está creciendo gracias a todos ustedes. Gracias y los esperamos en el 2022. Gracias. Pues de verdad, Jimmy, muchas gracias a vos por la confianza también y a toda la gente, a toda la producción. Esto es un chanzal enorme, mucha, de verdad, toda la producción se echó la producción al hombro y estamos culminando el día de hoy, una bonita forma de cerrar también el año y el trabajo, dos años bastante complicados, bastante tranquilos, pero intensos a la vez, ¿verdad? El saber de que como artistas, como gente que estamos dentro de la rama, dentro del gremio, pues también que tenemos la necesidad de expresarnos, de la necesidad de crear y obviamente pues la necesidad de generar algún ingreso para todos nosotros. Así que también agradecemos el patrocinio y las gestiones de parte del Departamento de Creación Artística, del Ministerio de Cultura y Deportes, para que esto haya sido posible. Ya lo dijo Jimmy también, esperamos que 2022 se venga cargado con mucho arte, con mucho talento, con mucha cultura y con mucho amor para todos ustedes. Me despido acá desde la Casa Chocoyos, yo soy el Alejo. Dios mucha. Yeah.